Autoridades de la Organización Panamericana de la Salud manejan poca información sobre los datos de la COVID-19 en Nicaragua debido al secretismo que mantiene el gobierno sobre la pandemia. La organización no eh, cuenta con la información sobre la cantidad de pruebas que se disponen ni las que se han procesado. Eh, y entonces en ese sentido es, eh, como ustedes pueden ver en nuestra, eh, en nuestra página web y en los reportes, eh, para nosotros es eh, el, el análisis de la situación del, de la COVID-19 en, en Nicaragua. Eh, la obtenemos principalmente de fuentes no oficiales donde hay un mayor detalle, eh, pero es eh, muy difícil. Eh, poder asegurar cuál es la situación ahí. en cuanto a la llegada de la vacuna a nuestra nación Ugarte señaló que aún no hay fecha específica pero que las autoridades nicaragüenses deben prepararse para el inicio de la aplicación del anticuerpo bueno como hemos mencionado anteriormente la OPS ha brindado recomendaciones en la planificación, coordinación en el tema de presupuesto eh, priorización etcétera respecto a las vacunas y tenemos entendido que las autoridades ya han anunciado que están eh, eh, preparados eh, y están alistando eh, alistándose para la introducción de la nueva vacuna eh, el doctor Jarbas Barbosa in, ha indicado eh, los tiempos en que eh, Nicaragua y otros países recibirían vacunas a través del mecanismo de Covax como ustedes saben Nicaragua es uno de los países que recibiría una cantidad eh, donada por, por el mecanismo de COVAX. Eh, en, en tal sentido, es eh, eh, importante para Nicaragua y para todos los países que esos planes eh, de vacunación e introducción de la vacuna de la COVID-19 sean informados abiertamente, principalmente en relación con la población priori prioritaria y los aspectos logísticos para poder aplicar la vacuna. Es importante también tomar las previsiones y en el entrenamiento del personal que, que de, de vacunadores y todos los aspectos que tienen que ver con información respecto a la aplicación de las vacunas. Marcos Medina, Noticias 12.